Uno de los lugares más emblemáticos del pueblo es su iglesia, que tendremos el privilegio de conocer porque solo se abre en ocasiones especiales. Aquí nos separamos de Fresia, que va a ir a prepararnos una sorpresa, y nos reencontramos con Rodrigo, nuestro guía. La iglesia. Una iglesia muy antigua. Fíjense que las características que tiene, que no tiene imágenes prácticamente. Son todas pinturas, los apóstoles y el altar, fíjense, también dibujado. Que es una de las cosas que se destaca. Y miren el suelo, el piso. Una iglesia que se ocupa prácticamente para cuando hay fiestas patronales de acá o fiestas que son del pueblo. Después, el resto del año se permanece cerrada. Se restauró hace algunos años atrás y ahí, bueno, se hicieron algunas mejoras porque la característica, si miramos allá la baranda, es todo hecho también de madera de cactus. Está restaurado, pero originalmente sobre esto está la madera de cactus atado con las tripas de los animales y bueno, y una de las cosas que destaca también en la puerta, que lo vimos un poco, que fue el candado de estilo español. Uh-huh. Antiguamente, ¿qué hacían? Cuando se evangelizaba, lo que hacían los españoles, les dejaban las tareas a las comunidades para que hagan su iglesia. Entonces, uh-huh, hay iglesias de similares características, pero distintos tamaños, porque dependía mucho de la comunidad, digamos, que hacía la iglesia. Yo conozco iglesias que están acá en el altiplano que son para 8 personas. Y una de las características también que tenemos es que normalmente todas estas iglesias tienen un campanario afuera que está separado de lo que es la nave central. Lo vi. Muchos consideran que el campanario es el macho, digamos, y la iglesia, sí, es la hembra. Yo siempre digo que estas iglesias hay que declararlas patrimonio de la humanidad porque son únicas, únicas, maravilla, únicas. Y esta es maravillosa, realmente. Es muy linda la iglesia. Muy preciosa. La belleza y pasividad de este pueblo es sobrecogedora. Cada detalle de la arquitectura, como las puertas pintadas de diferentes colores, lo vuelven un lugar realmente mágico.